buen día. ¿Cómo están, Marita? Bueno, van a evaluar hoy las Olimpiadas. ¿Sobre qué vas a evaluar, Marita? Historia. Historia. ¿Cómo van a buscar evaluar a los chicos, las ex docentes? Bueno, lo mejor que se pueda, y tratando de que apliquen, que razonen, que lean, que trabajen, que piensen. Que es lo bueno, que ¿hay un tema especial? Yo en historia encaré historia argentina. Para que conozcan un poquito más. Historia argentina del 62 a Alfonsín. Bueno, o sea, más la parte actual, la parte última. La parte última, sí, porque también no solamente lo ven en historia, sino en construcción de ciudadanía. Sirve en doble función. Doble función. Permiso, Blanca, buenos días, ¿cómo le va? Días, ¿qué decís, Nelson? Bien, muy bien. Bueno, profesora de matemática. Matemática, el terror de los alumnos, por lo general. No, por favor, los que te disfrutamos, no. Bueno, Blanca, ¿cómo va a encarar tu sector? Bueno, hice unas preguntas, me parece a mí, bastante accesibles, como para que los chicos se puedan explayar y demuestren sus conocimientos. Y ojalá que todos tengan la posibilidad de avanzar, ¿no? Que es lo que pretendemos todos, que la educación vaya en progreso, ¿no? Evolucione hacia arriba. Exactamente, exactamente. Eso es lo que esperamos todos. Todos para este nivel, para los más chicos, para los más grandes, es decir, que todo vaya para arriba, ¿no? Para el bien. Para el bien del país, más que nada. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿bien? Muy bien. ¿Con ganas? Y la continúo porque lamentablemente dejé un poco la actividad intensiva, pero la sigo proyectando como jubilada, o sea, me jubilé el 1 de marzo, pero sigo todavía en el mismo ritmo. O sea, pero lo llevas en el alma. Por supuesto, los chicos los llevo en el alma, es algo que me va a costar bastante desarraigarme. 38 años no fueron un solo día, por eso. Bueno, pero creo que estar con la juventud siempre es lindo. La verdad que sí, te rejuvenece bastante los pensamientos y los ideales. Lástima que hay algo que nos está fallando con la época antigua, encontrándome con antiguos profesores, la falta de estudio, la asimilación de los conocimientos, la aplicabilidad, son cosas que veo cada día que falla mucho, falla el sentarse en la silla. Se estudia menos. Cada vez menos, y lo menos posible, o sea, el resumen, como dicen ellos. ¿Qué es lo que le vas a evaluar? Sí, pero biología, desde el concepto de célula, que es la menor unidad anatómica del cuerpo, hasta reproducción. Permiso, seguimos. Estela Zurita, geografía. Les digo, porque Blanca y Estela las tuve, y a la señora también las tuve. ¿Cómo anda, Estela? Buen día. Bien, buen día. ¿Con muchas ganas? La verdad que es una experiencia ahora dentro, hace mucho tiempo que estoy jubilada de la docencia. Y bueno, cuando me dijeron si podía aportar algo, le dije sí, no hay problema. Aparte, pero aparte te gusta mucho. Sí, por supuesto, geografía es la base de todo. ¿Qué geografía le vas a tomar hoy? Mirá, yo hice más vale un popurrí de todas las cosas básicas que todos, no los alumnos, sino todos tenemos que saber, desde ubicación geográfica hasta, qué sé yo, la ríos, montañas, todo ese tipo de cosas. ¿A nivel país o a nivel mundial? No, a nivel mundial. Bueno. Mucho más país, pero a nivel mundial porque La globalización ahora requiere eso. Feliz estadía, que trabajen mucho y que disfruten del día. Gracias, gracias. Muy amable. Estamos en una nueva jornada de Olimpiadas Juveniles, estamos con el director de la Juventud, Alexis Pires, y bueno, tercera jornada, ¿qué tal? Muy buenos días y con mucha concurrencia. Buenos días, Nelson. Sí, bueno, estamos ya ultimando los detalles para arrancar en lo que es esta tercera jornada, la del medio sería de las Olimpiadas Juveniles de este año 2017. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos las evaluaciones de biología, de matemática, de historia y geografía, y también los chicos van a competir en ajedrez. Bueno, la novedad de ajedrez sobre el resto de la materia. Sí, sí, el año pasado también hicimos ajedrez, lo seguimos incorporando para ver si podemos
de alguna forma movilizar esta actividad. No, aparte que sirve para los que sabemos o intentamos jugar al ajedrez a veces, creo que te sirve en la vida porque son estrategias. Sí, para los que movemos las piezas es así, nos sirve para la vida, así que bueno, tratamos de incorporarlo, de que vaya siendo algo más cotidiano dentro de los chicos, ¿no? Que por ahí están un poco alejados de todo esto. Alexis, ¿quién te están a cargo hoy de las evaluaciones? Bueno, María de los Ángeles Canone en la parte de historia, Estela Zurita en geografía, Blanca Kenny en matemáticas y Norma Revilla en biología. Todas docentes jubiladas que muy gentilmente se ofrecieron para evaluar a todos estos chicos. ¿Y en ajedrez? En ajedrez voy a estar a cargo yo. ¿Va a estar a cargo usted? ¿Va a reemplazar al maestro Gisín? Sí, porque bueno, está con otras actividades, entonces lo vamos a reemplazar, vamos a tratar de hacer algo acorde a sus conocimientos o lo más parecido posible. Bueno, ¿esto va a terminar cerca del mediodía? Esto va a terminar cerca del mediodía, sí, bueno, y las evaluaciones van a durar alrededor de 90 minutos, el tiempo que tiene. Ajedrez nos lleva un poquito más siempre. Y bueno, hasta la terminación de la partida. Claro, y después terminaremos con un refrigerio para los chicos y bueno, ya cada uno a su lugar, a su pueblo. Bueno, gracias y a disfrutar una jornada interesante, esta es la tercera. Gracias a vos, Nelson.